¡Eso! ¡Eso, mi negro! ¡Eso! ¡Ya agarró el feeling! Seguimos, seguimos de fiesta. ¡Qué delicia está! Cocina se invade tanto de olores como de sabores y de ritmos, Jorge. Así es. ¿Ah? Ya Jorge Arévalo, nuestro amigo el chef, ya tiene su vegetalito. Ya avanzaste un poco con el puré de papas, ¿verdad? Ya hice el puré. Se miraron, fue una parte muy rápida. Ajá. No dilató mucho. Veo que le das muy buena textura con el batidor, Jorge. Te ayuda muchísimo. Para eso tenemos que agregarle mantequilla y un poquito de crema. Mantequilla y crema es el secreto. Así es. Excelente, para que quede con esa consistencia y no solo eso, con ese color tan maravilloso, ¿verdad? Así es, John. Ok, ya tenemos casi casi ahora la receta. Pasaríamos, en este caso, a agregar lo que son mis medallones. Ajá. Que son los que necesito terminar de... Qué exquisitez. ¿Tienes temperatura? No. Agrégueme ese jugo. Que no puedo perderlo. Ajá. Todo eso es donde todos los sabores, ¿verdad? Se así toman es su feeling. Qué delicia, Jorge. Realmente una receta que si haces tu estructura de costo no sale tan cara. No, ¿verdad? Para nada. A veces, más que todo son los nombres que son, nos impresionan un poquito. Así es. Ya vas a hacer el montaje, ¿verdad? Ahorita ya voy a hacer el montaje yo. Ajá. Y es como te decía. Primeramente algo, entra. Agrego lo que es también mi puré. Ajá. Si vos ves, agrego lo que es una cantidad. Uh-huh. Qué delicia. Vos sabes que a mí la papa, Jorge, es mi debilidad porque es deliciosa, ¿verdad? Y luego, y la papa con todo calza, ¿verdad, Jorge? Así es. Y si ahí y ya luego, vas a montar lo que es ya el medallón. Ya monto lo que es mi medallón. Uh-huh. Me llamó mucho la atención que hasta el líquido que suelta la carne se lo agregaste a la salsa. Sí, es que tenemos que acaparar todito lo que es. Ajá, todo, ¿verdad? Lo que son los sabores. Así es. Uh-huh. John, y yo voy a pasar también a... Si gusta, chef, para que no se le manche esos vegetalitos, porque se ve maravilloso este plato, yo le voy a dar una limpiadita a la misma así espátula. Es. Chef, por favor. Así es, y voy a ir agregando poco a poco... Lo que es mi... Lo que son los vegetales. Ahí tenés arvejas, tenés... zanahoria, baby. Zanahoria, tenés unos elotitos también. Así es. Se ve espectacular, Jorge. La verdad que... ¿Tiene algún sabor diferente cuando son babies, por ejemplo, los vegetalitos? No, están más concentrados los sabores porque son tiernos, ¿verdad? No son... Unos vegetales pasados de edad. Sí, es una receta súper rápida. Porque nosotros le podemos llamar edad, ¿verdad? Uh-huh. En este caso. Y el día de hoy traigo una receta deliciosísima a nombre de Maggie. En pocos minutos vamos a elaborar esta deliciosa receta, una exquisita crema de brócolis con champiñones. Señores, espectacular también. Qué súper se te ve realmente, Jorge, ese plato, qué montaje. Parece mentira cuánto estimula, ¿verdad?, a la hora de montar un plato, su presentación, cómo te llama bastante la atención. Directamente. Okay. Y luego pasaría a agregar mi salsita, que ajá, lo que yo no puedo desperdiciar. Es lo más rico. Es así lo es. Más rico, rico, rico. Una vez después, ya nosotros podemos trabajar con lo que es tal vez... En la decoración una ramita final. De romero. Qué preciosidad de plato, Jorge. Ya me imagino aparte el sabor. Aparte de eso, le podemos también poner lo que es un poquito de cebollín. Ajá. Para que le demos también altura. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Exquisito, Jorge. Y ahí tenés, John, lo que es el lomito salteado con señores, vegetales, si vos ves. Este plato definitivamente no es un plato, cualquier plato. Así es. Elaborado con las manos, sino con el mismo corazón. Así es. Bueno, te felicito, Jorge, gracias. Gracias. En unos minutos vamos a degustar, ¿te parece? Claro, claro. Muchísimas gracias. Usted tome papel y lápiz porque quiero compartirle una deliciosa receta a nombre de Maggie. Observe. Este segmento es patrocinado por Maggie. Tú y Maggie cocinan la felicidad. Casa y crema, juntas se llevan bien. Delicioso plato el que nos hizo nuestro amigo el chef Jorge Arévalo, siempre con unos platos exquisitos gourmet. Y ahora vamos a compartir la receta especial que tenemos
de nuestro nuevo aliado, Maggie. Yo le recomiendo que usted prepare fondos, prepare cremas y sopas con este estupendo aliado. Les comparto la receta, ahí les va. Económico y rico, así es Cocinando con Vos el día de hoy con esta exquisita receta, muy sencilla de hacer, fácil y a la verdad a veces son recetas que nosotros decimos, bueno, necesitamos una receta que por factor tiempo no podemos hacerlo, pero sí tenemos ciertos ingredientes. Cuando nosotros utilizamos a Maggie, en este caso las cremas, hay cremas de tomate, crema de marisco, crema de espinacas, toda esa variedad, se nos facilita el 100% todo el procedimiento de la cocina. El día de hoy no queda menos que traerles una receta tal cual. Vamos a necesitar brócoli, los hongos, ajo y perejil, que son los elementos que voy a poner primeramente a saltear. Tengo 2 tazas de agua, que tengo una cacerola que le voy a poner temperatura. Y lo voy a poner a ebullición. También indispensable, leche evaporada es indispensable también. Y empezamos a saltear los vegetales. Estoy súper feliz, la verdad que me emociona mucho venir los días lunes. Son los días que muchas veces la gente como que es el día más pesado, lo sienten el día más frustrante y debería ser el día más importante, el día que nosotros nos recargamos de energía y vamos con todo para llegar al fin de semana. Vamos entonces a también a trocear un poco lo que son los brócolis que vamos a saltear con los hongos y una pizca también de ajo que le va a dar un sabor estupendo a esta rica receta que traemos a nombre de Maggie. Estoy súper feliz, la verdad que uno de los aliados perfectos que usted podría tener en su cocina es Maggie. Ellos tienen la línea completa de sabores. Estamos promocionando en esta campaña lo que son, todo lo que son las cremas Maggie, que son los aliados perfectos. Vamos a agregarle también un poco de aceite de soya, en este caso estoy utilizando aceite de soya ámbar. Si usted cuida a su familia, cuida su corazón y cuida su salud, yo le recomiendo que consuma aceite ámbar. Vamos a agregarle, a estimularlo con un poco de aceite. Le agrego primeramente los vegetales porque yo tenía ya el sartén precalentado y se me había pasado un poquito. Yo necesitaba devolverle esa temperatura, bajarle la temperatura. Y ahora en este momento, observen, le agregué el aceite. Voy a saltear bien nuestros vegetales. Y una vez que empiecen a tomar otro tono, lo que voy a agregarle es ajo finamente picado, que yo por factor televisión ya traigo semiprocesado. Y por último, una vez que ya estos vegetales tengan una consistencia agradable, vamos a agregarle perejil finamente picado. Yo tengo ya ebullición, tengo 2 tazas de agua. Voy a agregarle ahora la taza y media aproximadamente, que es la receta que tenemos, que presentamos en el GDC. Pero como yo solo voy a hacer un plato, le agregué solo 1 taza de leche evaporada. Voy a dejar que reviente ebullición. Y voy luego a agregarle el género principal, que sería en este caso una crema de brócolis exquisita. Yo les recomiendo que como una entrada, este plato es delicioso. Por ejemplo, como una entrada al plato que hizo el chef Jorge Arévalo con esta crema de brócolis calza de primera. También es importante recalcar que cuando se va a comer alta cocina, siempre es bueno entrar con una ensalada, siempre es bueno entrar con una crema, algo que sea bastante liviano
para cuando nos toque ya el plato fuerte, nosotros disfrutemos, señores, a lo grande, definitivamente. Vamos a darle cierta temperatura. No voy a esperar que reviente ebullición, simplemente que tome temperatura. Y en este preciso momento, yo le voy a agregar el sobre de crema Maggi, un sobre entero. No se preocupe que quede de esa manera. Yo me voy a ayudar con el batidor y le voy a empezar a quitar todos esos grumos hasta volverlo con una contextura homogénea. Observen, es súper sencillo, es súper rápido. Y con este aliado, que es Maggi, es de primera, definitivamente. Observa cómo ya se ve una consistencia sin grumos. Por eso no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es espesarla un poco y dejarla que reviente hervor. Para mientras mis vegetales están listos, yo se los agrego ricamente. Pero antes vamos a pausa comercial. No se retire, porque hoy estamos haciendo comida rica, rica, rica para ustedes especialmente. Ya volvemos.